¿Qué es lo que Milei tiene, a mi modo de ver? Tiene un fuertísimo apoyo popular. Fíjate vos que a pesar de la crisis terrible, basta ir a un supermercado y ver los precios como se han disparado, es inconcebible que siga manteniendo el mismo nivel de adhesión que tuvo hace 60 días. Así que ese es un punto importante. El otro punto que no es menos importante, y esto me lo comentan toda la gente, yo interactúo mucho con colegas míos de todos los países, de Dominicana, de Miami, y todos me comentan que Milei se ha convertido hoy casi en un segundo Messi. Todo el mundo habla de él con admiración, además. Nadie tiene en cuenta si dijo un exabrupto, ¿no? Sino que está realmente con un coraje, con una solvencia intelectual que le va a permitir salir a la Argentina de este pozo. Y para mi orgullo, te diría que los argentinos o el país siempre está bien visto por el resto de los, sobre todo de la gente que toma decisiones, ¿no? De la gente que invierte, de la gente que puede hacer. Lo ven como un país con un potencial fabuloso, totalmente desperdiciado. Desperdiciado fundamentalmente por la mala política, desperdiciado por los malos gobiernos, desperdiciado por aquellos que con tal de llevarse un peso debajo de la mesa son capaces de perjudicar a toda una comunidad. Entonces, evidentemente, nadie puede creer que esa gente pueda seguir de la misma manera, con la misma política, sino que acá tiene que haber una ruptura fuerte en ese sentido, una ruptura ética, una ruptura también técnica, donde los que manejen las cosas públicas sean gente honesta e idónea, que es una combinación a veces en la Argentina difícil de conseguir, ¿verdad?